¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? Bien aquí, San Juan, al aparato. Fíjate tú, 10 de enero y es que estamos en manga corta, saliendo a entrenar unas 3 horitas, estrenando la equipación que vamos a llevar en este pedazo de 2022 y sobre todo dándole duro porque hoy os vamos a presentar el reto, no el más duro, pero sí el más largo en el que nos vamos a enfrentar este próximo 2022. ¡Vamos allá! Por cierto, hombre, por cierto, feliz año. Hombre, ya, dejadme aquí abajo en comentarios, ¡feliz año! Poned feliz año, no pongáis felizano, que os conozco, y más de uno va a poner por aquí abajo felizano, y ahora tendremos liada. Bueno, este año ya os he contado cuál va a ser el reto más duro. Lo que pasa que en el vídeo de hoy explicaremos no el más duro, sino el más largo, que nos va a durar ni más ni menos que un mes. Pero bueno, primero de todo, déjame recordaros que el otro día os expliqué, link aquí abajo, cuál va a ser el reto más duro de este 2022. Y hoy os explicamos el más largo. El más duro, ya lo sabéis, 11 Ironmans en 11 días consecutivos. Recordaréis que en el año 2017 hicimos 10 Ironmans en 10 días consecutivos. En el 2015 habíamos hecho 5 Ironmans en 5 días consecutivos. Y en el 2020, si no fuera por la pandemia, y en el 2021, si no fuera por la pandemia y el virus y todas las restricciones, habíamos planteado hacer 11 Ironmans en 11 días consecutivos. Pues bien, va a ser el reto de este año y os dejo el link al vídeo aquí abajo, básicamente porque vamos a hacer todos estos Ironmans benéficos para intentar buscar, recaudar, visibilizar, encontrar dinero para una causa, persona, enfermedad, deportista, situación que haya que mejorar, tanto sea de salud como situación social. Entonces, os dejo el link aquí abajo y aquí en comentarios o en el vídeo del otro día, dejadnos por favor cuál sería la causa a la que daríais todo el dinero que recaudemos con estos 11 Ironmans en 11 días consecutivos. Venga, aquí unas imágenes de cuando hicimos 10. Vamos allá. Ah, ¿y qué? ¿Creéis que lo vamos a lograr? ¿O que nos vamos a morir en el intento? Mira qué pedazo de paisajes que tenemos por aquí. Y aquí tenemos una subidita y bajadita guapa en la que bajando hago técnica y subiendo hago fondo. Hoy tocan entre 3 y 4... ¡Epa! Que se me cae esto. Hoy tocan entre 3 y 4 horitas de entreno porque, ya lo dijimos el otro día, 3, 4, 5 y 6 de febrero, es decir, en menos de un mes, link aquí abajo, tenemos una carrera por parejas, UCI, con el medallista olímpico Carlos Coloma, es decir, me va a llevar con el gancho, me va a reventar, me va a matar, me va a todo. Y ya sabes que con un par de cafés no hay quien me pare. Así que estos días hay que entrenar muy fuerte, porque si no me va a sacar los ojos. Pero lo que os vengo a presentar hoy, que es el pedazo de reto más largo de este 2022, al que le vamos a dedicar 30 días, pero que también lo voy a hacer con parejas. Entonces, dadle a pause si adivináis con qué persona voy a hacer esta ruta 66. Bueno, vamos dando spoilers de todo que ya aparecía en el título, ¿eh? Pistas. Es una persona con la que ya he corrido una o dos carreras. Hemos estado en varias partes del mundo. Han sido carreras de como mínimo 600 pedazos de kilometrazos. Y hemos hecho videakens. Así que vamos a hacer un pequeño recap de las personas con las que he estado yo. Entonces, dejad en comentarios si sabéis quién creéis que es o si no, quién os gustaría que fuera la pareja. Venga, vamos. When I came over to your house, I dreamt that I was bleeding out, and I woke with you inside of my mouth and questions of the why and how again.
chicos, ¿sois capaces de identificar todas las carreras, los nombres de las carreras, los países, los años y las personas que han aparecido en estos vídeos que han salido hasta ahora? Venga, reto, va, dejad aquí en comentarios si lo habéis identificado y like, hombre, si os ha dado un poco de nostalgia ver algunas de estas personas con las que nos vemos menos últimamente. En cualquier caso, lo más importante de todo, ¿sabéis quién es la persona con quien haremos esta ruta 66? Yo me callo y tenéis que adivinarlo, aunque creo que muchos ya os lo imagináis. Anyway, ¿cuándo va a ser esto? Mira, mes de julio, ni más ni menos que 30 días, un mes entero, porque la ruta 66, que es el reto que nos vamos a pegar en el mes de julio, son 4.400, 4.800, depende exactamente de por dónde la sigas, kilómetros con mucho desnivel de costa a costa de Estados Unidos. También va a ser un reto con recaudación benéfica para alguna historia muy chula. Dejad aquí abajo qué historia os gustaría que visibilizáramos y para la cual recaudáramos. Y si os acordáis, hace algunos meses ya hice un vídeo con Sammy que hace años se recorrió esta ruta 66. Así que darle pause al jabalí, ahora me quedaré paradito y recordamos el día que Sammy nos recomendó recorrer la ruta 66. Ooh, oh, it's so crucial, I gotta keep it. It's in the ass everywhere. No, it's not a secret. And I, oh, I bet they didn't think that I'd ever get it. Everything you've done, I get it. The life you're dreaming, I live it. And es en Estados Unidos, va desde Chicago hasta Los Ángeles, es la ruta, ¿no? Creo que me acuerdo que se aconsejaba hacerlo de este a oeste por el hecho de los vientos. Ah. Porque así al menos tenías más viento de campo. Bueno, vamos a planificar ruta 66. Hay dos formas de hacerlo. Puedes ir al sitio en concreto, ¿no? Y escoger, por ejemplo, un lugar favorito como Chicago. Y luego podríamos poner Los Ángeles como destino final. Venga. Que cuidado ahí, ¿eh? No es San Feliu de Guíxols. No, no. Barcelona. Pedazo de imágenes guapísimas de la ruta 66, espectaculares. Ah, por cierto, mira, dejo aquí abajo el link al vídeo que hicimos con Sammy, por alguien se anima a hacer esta aventurilla. Y Sammy podría ser que fuera la pareja, o no, o gustaría que fuera Sammy. Bueno, anyway, ¿por qué ruta 66? Pues mira, os cuento, yo hace muchos años que tengo ganas de correr la Race Across America, que es una carrera que se hace estilo Madrid-Lisboa, en solo, o en parejas, o en equipos de 3 o de 4, etcétera, cruzando Estados Unidos de costa a costa. ¿Qué pasa? Que con la puta pandemia lleva dos años que se cancela, cambio de ruta, cambio de fechas, cambio de días, más restricciones, no puedes viajar desde Europa. Y claro, tú te has gastado una pasta en aviones, en billetes, en pillar de vacaciones y a última hora te anulan. Así que pensé, oye, mira, vamos a hacerlo de alguna manera que no tengamos que depender ya de fechas, ni de virus, ni tal. Y lo hacemos con una autocaravana que nos siga un poco, sobre todo por si nos matamos o alguna cosa, en parejas y en una bici muy especial. Con esto ya estoy dando pistas. Y aquí viene un poco la parte polémica. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Uno, va a haber dailies, 30 días de dailies. Dos, va a haber documental. Pero tres, yo sé, y aquí voy a pararme, porque vamos a discutir, vamos a tener una discusión, familia. Esto va a tener vídeo diario. Esto va a tener directo, diario, durante 30 días, 24 horas al día, para que podáis verlo todo en Twitch. Entonces, yo sé que muchos de vosotros decís, no, es que solo YouTube, porque si no, tal. Mira, yo a día de hoy, en Twitch, poder emitir en vivo, desde dentro, todos los momentos de la carrera, me está dando la vida, me está haciendo súper feliz y me está haciendo tanta ilusión como cuando hace 8 o 9 años empezábamos con los Ironmans, los Ultramans, y hacíamos un vídeo diario, que en ese momento no lo hacía nadie. En ese momento fuimos innovadores y muchos nos dijeron, ah, esto no funcionará, tal, no sé qué. Y a día de hoy, a mí lo que me hace brillar los ojos, más allá de los vídeos de YouTube, es toda esta parte que estamos haciendo aquí, pues con esto, con Twitch, con los directos, viendo algunas cosas desde dentro,
como por ejemplo algunas de las que habéis visto hasta ahora. Y aquí está la meta, ¡oh! Aquí está la meta. Entonces, muchas, muchas gracias a vosotros, de verdad. Evita, muchísimas gracias de corazón. Lo hemos logrado juntos, hemos sufrido juntos, nos hemos emocionado juntos y hemos logrado que estas 5 horas y cuarto de hoy hayan servido para lograr una vez más a nuestra manera hacer historia. That's for us. Yes. We have to pay for that, or or that's included. Yeah. Oh. Oh, 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 oh. Nos ha permitido enseñar desde dentro algunos momentos espectaculares, como en el Everesting, como en la Swiss Epic, como en muchas otras carreras, la Barcelona-Madrid, donde hay cosas que en un daily o en un docu, bueno, sí, se puede, pero el poder enseñar, vivir, comentar, explicar, sentir al mismo tiempo, prácticamente como si estuvierais ahí, toda la carrera en directo, creo que a muchos de vosotros os hace felices, pero es que me pone los pezonacos de punta. Entonces, liken si hay ganas de Twitch y si hay ganas de YouTube también. Y sobre todo, déjate en comentarios el debate de cómo os gustaría que cubriéramos este pedazo de aventura de la Ruta 66, costa a costa, casi 5.000 kilómetros, mes de julio, en bicicleta.